Hello, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Natalie Guerrero y el día de hoy me van a estar acompañando a un vlogcito. Ayer fue mi cumpleaños, entonces hoy vamos, hoy es 16 y es día libre, entonces vamos a ir a un parque. Vinimos aquí a Estados Unidos y miren, me encontré a mi papá. Pero yo vine con mis hermanos, acabamos de cruzar y mi papá está aquí. ¿En dónde? Coronado, Encinita. Y bueno, amigos, les explico. Hoy vamos a ir a un parque que se llama Balboa Park. Para los que son de aquí, de Tijuana, o que cruzan a San Diego seguido y así, probablemente saben qué parque es. Yo tengo como 8 años que no voy. Entonces está muy bonito y dije, ay, pues vamos a celebrar, a festejar el día de la independencia en otro país. No, no es cierto. Bueno, pues para aprovechar, porque la verdad casi nunca tenemos tiempo. Y pues antes de llegar, vamos a comprar provisiones para comer ahí. Y estamos... Ah, sí, están bien ricas. A ver, vamos. Estamos aquí en el Dollar Tree. Vamos a llevar algunas galletas o cosas, pero no encontramos mucho. Ya agarramos algunas provisiones y cosas. Por ejemplo, yo agarré... Esto mi hermano lo agarró para su trabajo. Y yo agarré ese para mezclar mis pinturas para mis próximos videos de Halloween. Y esta pintura café. Listo, amigos. Ya salimos del Dollar Tree y estamos echando todo al carro, a la cajuela. Y ya de aquí vamos a ir a comprar algunas otras cosas porque no había mucho. Y estamos esperando que el novio de mi hermana cruce porque él va a cruzar caminando. Amigos, hemos llegado a Walmart para comprar más cosas y poder llevar a nuestro picnic que vamos a hacer. Entonces, vamos a comenzar. No, allá no compramos ni papitas, entonces falta comprar papitas. ¡Ay, mira, Suki! ¿Y qué querías? Está bien cute. ¿Por qué hizo tan bonita la ropa de Walmart? Sí, ahí tengo uno como este, ya lo voy a poder usar. Ay, oh, pero este hermoso, debe ser como 28. Ay. No, sí son los mismos, solo cambiaron la etiqueta. Eso es lo que estaba tratando de decir. No, no fue muy... Pero estos no sé qué son, eso a mí no me gusta nada. Sí, son malos, la verdad. Bueno, ahora vamos por unas bebidas, ¿no? No inventes, está bien chido. Hey now, you're not so. Oh, eso está chido, ¿eh? Christmas. ¿Cuál trae? It's beginning to look like Christmas. A la bestia, $23, ¿cierto? Tenemos todas las cosas. Todo ocupo perfecto. Es el juego de los memes. Es el meme que tenemos que poner. Ay, una frase. Caray, tengo dos. Son 5.
amigos, seguimos aquí pasando un excelente momento. Bueno, estamos ahorita jugando, pero pues vamos a ir a buscar un baño y de ahí regresamos a jugar otro juego de mesa. Entonces estoy tratando de que este día sea como muy tranquilo, muy de estar tranquilitos, pero divirtiéndonos, pasando un buen momento y descansando, porque mañana a seguir trabajando. Voy a caer. Estos tenis me los compré el año pasado en mi cumpleaños. Me compré estos y unos blancos, pero, o sea, uno me los regaló mi esposo y otro me los compré yo. No me acuerdo si esos fueron los que me regaló y yo me compré los blancos porque fue el mismo día. Él me llevó a escoger porque yo le dije, quiero los tenis estos, pero no sé si vayan a estar del color que quiero. Entonces fuimos juntos y ahora los estoy usando otra vez. Porque casi no los usé. No los he usado. Los usé mucho al principio, pero ahorita ya no he usado mucho tenis. Amigos, ya nos vamos de regreso. Vamos a ir a comer ahorita porque ya son las 5 de la tarde. Entonces vamos a ir a comer y luego vamos a buscar algún lugar donde podamos seguir jugando juegos de mesa y después para ver el atardecer. A comer hamburguesas. Espero encontrar algo que yo pueda comer. Pero bueno, ya llegamos. Yo me pedí una deliciosa ensalada. Oh, interesante. Ay, sí le hicieron caso a mi hermano. Perfecto. Ensaladita. Los demás su hamburguesa. Sí. Ahora vine a Goodwill, que es una tienda de segunda mano que me gusta mucho. Entonces vamos a ver qué cositas encontramos. Ay, estoy emocionada. Mi hermana y yo andamos así de que queremos correr para que nadie nos gane las cosas. Voy a agarrar un carrito porque yo me siento millonaria y que voy a comprar mucho. Y puse mi bolsita. No creo que como que en sí algo en mente, pero bueno, voy aquí a la zona de bolsas. A ver, porque mi hermana también quiere venir a buscar bolsas. A ver si encontramos algo. Kate Spade roja. Aquí tengo esta. Es esta. ¡Hala! Miren cuánto está. $35. Se va a enseñar a mi hermana, pero la se me hace muy cara. Esta blanca está cute. Vamos a ver. ¡Uy! Oh, esa está chida. A ver esta. Está chida como que el estilo. $8. Bueno, pues no encontramos nada de esa parte, entonces me voy a venir a ver como de esa en la decoración, ya saben. Lo que más me emociona y me gusta buscar y me gusta ver. Obviamente aquí no puedo, bueno, no compraría para vender porque siento que no le sacaría mucho. Pero bueno, vamos a ver. Miren, les voy a estar tratando de mostrar todo lo que pueda. Aquí en estas tiendas de segunda mano uno encuentra cosas tan buenas. Yo fíjense que me compré muchas cosas aquí antes de casarme. Compré decoración y cosas así para la casa. Y cosas muy, muy interesantes. Entonces, estoy tratando de mostrarles lo más que pude. Yo sé que a veces no grabo muy bien, pero pues como ando viendo y todo. Miren, ese está chido. Y mira, te venden a veces como que, por ejemplo, estos valen $9, perdón, $5. Y estos platos valen 6. Están chidos porque el plato es de lado. Está como cool. Está cool. A ver este. Este está chido, ¿eh?
abrir esta concha. Ay, miren qué hermosura. Está hermoso, hecho en Tailandia. Esos se me hacen padres, o sea, son cool. O sea, no lo compraría para mí, pero están muy bonitos. Es que a veces las tiendas de segunda mano siento que se venden un poquito caro, pero otras veces como que sí conviene, o sea, dependiendo de la pieza. Si es una pieza como que muy antigua o algo así, pues, o bueno, no tanto como antigua, sino como que sea algo que sí estabas buscando, como que, ah, no inventes, yo quería esto hace mucho, pues sí, vale la pena. Y yo sé que ustedes van a decir, ay, ¿cómo se te puede sacar los $6? O sea, no digo que sea lo más carísimo de la vida, pero pues a veces sí están como que, si uno llega a pensar como que, ay, se pasaron con el precio o algo así. Bueno, no sé si me voy a entender. Miren este set, está bien bonito. Cuestan, creo que $3 cada uno. Y ando buscando a ver si les encuentro de las cosas de personal shopping, pero como son cosas muy específicas y algunas están difíciles de encontrar, pues estoy viendo a ver si encuentro alguna, algo interesante para ustedes. Ay, este me gusta, pero no tiene el plato de arriba. Ese está bueno como para una pastelería. Dice Bake Day. Está chido este. Miren esta bolsa. Está chida. La voy a echar al carrito, pero sé que ni me la voy a llevar seguramente al final. Nomás porque está chida y porque me gusta pensar las cosas que voy a comprar. Y bueno, aquí hay como zapatos. Y aquí lo que me gusta es que la ropa la separan. Bueno, la mayoría de las veces ahorita está un poquito revuelta, pero luego la ponen por colores. Entonces, si tú dices como que, ay, quiero algo azul, pues ya es más fácil, como voy hacia lo color azul y ya vas y lo compras. Pero bueno, quiero ver aquí como entre las cosas de decoración, a ver si encuentro algo de lo de personal shopping, porque me encontré algo, pero está despostilladito poquito. Y pues, ay, no sé. Obviamente no me gusta vender cosas así, pero es que a veces las cosas vintage está difícil que luego salgan bien, 100% bien, sin ningún detallito. Pero bueno, no, aquí no se ve nada. Aquí lo pusieron todo como muy de safari, ¿eh? Se tomaron muy en serio la tendencia de animal print. Muy, muy en serio. A veces así pasa, ¿eh? No hay cosas tan chidas. Yo ya he venido... Es mi outfit. Yo he venido, o sea, toda mi vida he ido a Goodwill desde que soy súper chiquitita. Y antes había cosas más chidas, pero así, hay unos que son, o sea, son diferentes sucursales. Hay unos que están más chidos que otros. Uy, este lo echaron a la lavadora y se hizo así. Pero estaba bien chido. Y miren cuánto están vendiendo. En $10 y está todo arrugado. Vamos a ver aquí. Ay, ay, no, rompí un gancho. Mira esta Liz Claiborne. Está bien bonita. Ay, solo está rota de ahí, pero está bien bonita. Están $13. Este me gustó, la manera como se abre, como que así. Está cool, me gustó, pero no creo usarla. Ajá, sí, como oscurito, pero así brillosito. Agarré este suéter gris y esta bolsa roja. Igual la limpio, la lavo y todo el rollo. Está bonita. Y estos. Amigos, bienvenidos a la parte final de este video. Les voy a mostrar las compras que hice en la tienda Woodwill. Ya saben, si escuchan ronquidos es Sharky. Me compré esta blusa como de terciopelo en color negro. Me gustó mucho las mangas y me costó $5.99 aproximadamente, como unos 115 pesos aproximadamente. El dólar está subiendo, entonces como que ando desactualizada de cuánto está el dólar actualmente, pero me encantó la blusita. Miren los animalitos de madera que me compré. Hace no mucho en el tianguis encontré un camioncito como de juguete de madera para ir a la escuela.
No sé si lo vieron, pero bueno, es de esta misma marca. Y esos animalitos son esos que van a la escuela y no puedo creer que lo encontré en Goodwill. Son de Target. En la tienda estaban en $9.99 y en Goodwill me salieron en $7.99. Se me hizo algo caro, pero dije, bueno, está bien. Aproximadamente son como unos 160 pesos más o menos. Miren, ese es el carrito al que les estaba hablando. Y aquí es donde se ponen los animalitos. Para simular que van a la escuela, está precioso. Me gustaron mucho. Yo andaba bien emocionada ahí jugando, como que, sí, vamos a la escuela. Me encantó. Hace no mucho mi concuña traía una bolsa de este color y me encantó. Y le pregunté de qué marca era y dónde la compró. Me dijo que la compró en el tianguis como en 20 pesos. Y yo, ay no. Siempre que iba la buscaba y no la encontré, pero fui y vi esta que se parecía mucho. De hecho, ella iba conmigo. Le pregunté qué marca era la de ella y me dijo que no era esa marca, pero que se parecía mucho el color y el como el acabado brillosito. Así que la verdad no lo dudé y mejor lo compré antes de estar luego arrepintiéndome de que no me lo haya llevado. Me costó un $9.99, aproximadamente como unos 200 pesos más o menos. Igual en Estados Unidos te cobran el tax o el IVA, el impuesto, como lo podamos conocer más. Te lo cobran aparte, o sea, no está en el precio del producto final, o sea, lo sabes hasta que llegas a la caja. Así que me pudo haber costado un poquito más. Ahora les quiero mostrar este suéter que fue mi favorito, me gustó mucho, es en color gris. Creo que me costó $7.99, más o menos como unos 160 pesos. Está muy bonito, me gustó mucho. Se va a convertir en mi básico de esta temporada de otoño-invierno. Ya lo usé y no saben cuánto me encantó y cuánto lo amé. Muchas gracias por haberme acompañado en este vlog. Nos vemos en un siguiente video. Bye, los quiero mucho.